El heroico buque de guerra Belfast, que participó en el desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial, cumple 80 años desde que fue lanzado el 17 de marzo de 1938. Uno de sus primeros ocupantes fue el hoy veterano de guerra John Harrison, de 104 años de edad, quien recuerda su llegada al Belfast en 1939. When I first joined the Belfast, it was like going into a house which had just been built, renovated, everything was sparkling new, and it was just like, well, heaven to a gunnery man, which I was. Su responsabilidad como oficial de artillería era cargar las balas en la torreta A del buque de guerra. It was a responsible job, because when you come to think of it, that's the only thing that this ship's for, carrying guns around. And when they wanted, those guns had got to be perfect. Lideró el camino durante 5 semanas en el desembarco de Normandía, o Día D. Desde alta mar, disparó sus temidos cañones por última vez en aguas europeas el 8 de julio de 1944. El buque, que estuvo a punto de ser desmantelado, fue convertido en museo en 1971. Se encuentra anclado en el río Támesis entre el famoso Puente de Londres y el de la Torre de Londres. Sus 9 cubiertas y sus interiores emulan la vida en alta mar durante los convoyes del Ártico de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, entre otras campañas militares. El Belfast, que es parte del Museo Imperial de Guerra, celebra 80 años con un pastel que será partido por el veterano de guerra John Harrison. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.